casos de fracasos comerciales y éxitos imprevistos de querellas con productoras y administraciones de varios países. En todo el conjunto se pueden rastrear más elementos por los que logró plasmar. Obra atípica, apátrida, con lagunas y contradicciones, que no ha creado ninguna escuela. Conglomerado de negativos, destruidos o robados, todo hace de él una presencia importante en ese terreno. Apaga eso. Me lo sé de memoria. Hasta mi vanidad tiene un límite. No, por favor, lo quiero de fondo. La pérdida, en definitiva, haya sido la temática constante de su cine, o de esa obra igualmente inconclusa. Los proyectos nunca realizados. Al contrario, mucho tuvo que ver el azar con su recuperación cuando Langlois montó a mediados de los 60 en París una retrospectiva que apenas pudo reunir media docena de títulos. Suficiente para que la joven crítica descubriese a un autor del que solo tenía vagas referencias por ocupar estrechos lugares en los diccionarios del cine. Pero tal recuperación fue muy tardía. Farrell había perdido el interés por seguir rodando, o al menos rechazó ofertas de poderosas productoras. Solo llegaban confusas noticias de un filme en periodo de rodaje que iba siendo creado por él de forma muy artesanal con la ayuda de sus más estrechos colaboradores. Corrieron rumores de que tal película era el fruto de más de una tarea, una obra de argumento celosamente guardado que no respondía ni a la prisa ni al lucro. Al fin, un día, estalló la noticia en los círculos cinéfilos mundiales. Farrell había culminado lo que se sospechaba podía ser su último film. Todas las cablas confluían en señalar que se debía de tratar no solo de una obra testamentaria, sino de uno de esos textos cinematográficos definitivos, fruto de una situación en la que ya no hay nada que ganar o que perder. Se trataba de consagración. Y en esa 30ª edición de nuestro festival, pretendemos cerrarlo con una primicia mundial, la última y quizás más importante de sus obras. Se rinde así homenaje al mismo tiempo que se intentará desentrañar el sentido de su obra a uno de los personajes más míticos y paradójicamente más desconocidos de la historia del cine, Victor Farrell. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Ven conmigo, niña. Quiero que te haga una prueba. Creía que era más joven. Por favor, señor Farrell. Señores, tenga la bondad de apartarse un poco. Señor Farrell, soy de la primera cadena de televisión. Por favor, señor Farrell, quisiera mirar hacia aquí. No se podría apartar de la cámara. Le tengo en el camino. ¿El cine se muere? ¿Qué opina de la televisión como sustituto del cine? ¿Usted cree que el cine tiene que ver más con la música y la arquitectura que con la novela y el teatro? Señores, por favor, pregunten de uno en uno. El señor Farrell ha hecho un viaje país muy largo y necesita la altura que se merece. Convocaremos una rueda de prensa y entonces podrán hacer todas las preguntas que quieran. Oportunamente les comunicaremos el lugar donde se celebrará. Y ahora les agradeceré que dejen tranquilo al señor Farrell. Dígame, señor Farrell. Anda, pregúntale tú. No, tú, que estás más cerca. Víctor, la copia. ¿Qué pasa con la copia? Que aún no ha llegado. Bueno, ya llegará. Además, eso no es cosa mía, sino de la distribuidora. ¿Para cuándo está programada? Creo que hay tiempo. Hemos perdido la ocasión. Seguro que le habría parecido mal. Creo que no era el momento más oportuno. En su habitación tiene un vídeo, por si quiere ver la grabación. Muy bien, gracias. Hasta luego, señor Farrell. El final de su trayectoria profesional es un momento relajado o inquietante. ¿Quieres decir que ya no voy a hacer más películas? Esta sí que es buena. No estarás insinuando que me voy a morir pronto. Es algo que, de momento, no me planteo. Aunque, ya que lo mencionas... No, por favor, no lo interprete mal. Tan solo quería decir, bueno... Pues tienes razón en lo primero. Consagración es ya el cierre definitivo. Es el punto de referencia de no retorno. Entonces... ¿Esto quiere decir que usted cree que su descubrimiento, o al menos el hecho de que su cine comenzase a llegar a públicos más amplios, ocurrió ya demasiado tarde? Nunca me llegó a obsesionar el que por una serie de casualidades yo pudiese entrar a formar parte de una moda, o por eso mismo quedar excluido de ella. Creo que el reconocimiento es esto. Y probablemente, si hubiera llegado antes, los resultados de mi trabajo serían otros. Quizás mejores, pero también peores. No se puede trabajar estando pendiente de esto. Ese punto en el que está usted, en el que ya se puede tener una visión global casi definitiva de la obra,
¿No tiene algo de vertiginoso? A mi edad, desde tan lejos, hace falta cierto valor para mirar atrás directamente durante mucho rato. Si no le importa, vamos a poner la radio. Ahora tienen que dar un programa dedicado al festival en el que hablarán sobre usted. Bah. En los últimos años repiten las mismas cosas. Como la de Einstein, Dreyer, Fuller, Ray, Wells, es la suya, tras más de 50 años de tarea. Te digo que me reconoció y vino a saludarme. Pues he oído que busca una actriz joven para su próxima película. ¡Luis! Me gustaría poder sentarme al lado de Farrell en la cena de mañana. Ya sabes que hice una película con él. Esperemos que se acuerde. Rosa, he estado viendo la grabación con detenimiento. Tu trabajo es muy bueno. Pero si quieres que te diga la verdad, no le veo demasiado sentido a esto. Además, creo que no tengo nada especial que decir. Pero sí interesante, estoy segura. Depende. Además, lo tengo todo listo. Llevo mucho tiempo preparándolo. Para mí es importante hacer ahora este trabajo. Sí, no lo pongo en duda. Lo comprendo muy bien. Pero recuerda una cosa. La primera vez que hablamos, yo no te prometí nada. Además, el festival está lleno de buenos directores, mucho más importantes para ti que yo. No, es usted quien me interesa de verdad. Mira, tú también eres cineasta o quieres serlo. Pues entonces, confórmate con mirar, pero hazlo bien. Quiere decir que por lo menos no le importa que siga grabando. Siempre que yo no me entere, puedes hacerlo. No, sí, ya comprendo que no quiera ver una cámara, ni tan siquiera de lejos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Has descansado bien? Vengo a recordarte que mañana es la cena de homenaje. ¿Homenaje? No me gusta nada esa palabra. Eso es para después de... De cualquier manera, nos vemos esta noche. Bueno, ¿me vas a perdonar? No se preocupe. Señor Farrell, estoy muy interesado en todas las cuestiones concernientes a la producción de su última película. Mira, ella contestará a todas tus preguntas. Es una especialista de mi cine. Y estoy seguro de que sabe tanto o más que yo, así que pregúntale a ella. Bien, con vuestro permiso me retiro. Ya verás. Hay una cantidad de datos que no me cuadran. Mr. Farrell, verá, yo hago una revista cinematográfica con un amigo, amateur, claro, y vamos a dedicarle un número monográfico a usted. Ya hablaremos de eso en otro momento. Ahora discúlpame. Como equipo de personas, también me interesaría saber la forma exacta en que se llevó a cabo el rodaje, la contratación de actores, de alguna cosa más. Thank you.
Y en ese número no se pone nadie. Llevamos ya 2 días llamando. Parece una distribuidora fantasma. Pero tú has hablado con él, ¿no? Sí, pero se ha encogido de hombros. Dice que toda su vida se ha preocupado de esas cosas y no quiere hacerlo más. Y además siempre responde que hay tiempo. Sí, hay tiempo, pero... Lo mejor será que vayas tú personalmente al aeropuerto. Puede que todo sea un error. Luis, Esteban por la 1. No, no. Parece que la copia no ha llegado todavía. Quizás en el vuelo de mañana. No, claro, no hay que preocuparse. Sí, ahora voy al hotel. Me imagino que ya se habrá levantado. De acuerdo, hasta ahora. ¿Queríais algo? Verá, hemos tenido una discusión sobre su filmografía. ¿No es cierto que usted hizo Furia en la cumbre antes que Valle y Montaña? Se trata de la misma película. Lo que ocurre es que aquí se llamaba de una manera durante el rodaje y cuando se estrenó en Francia, mucho más tarde, de otra. Pero es su primera película. Vamos a ver. Tú tienes una lista de toda mi filmografía, ¿no es así? Dámela. ¿Y tú? Sí, claro. Todo esto, qué barbaridad. Ya. Tendré que verlo con más calma. Aquí hay películas que yo no he hecho y en cambio otras no están. Bueno, me quedo con ellas. Las corrijo y os las devuelvo en otro momento. ¿Qué os parece? Ambiente de cierta apatía, en el que ya parece imposible que ninguna película pueda sorprender. Punto y coma. En esta ceremonia de la crisis del cinema, coma, se espera ya únicamente la visión de consagración en la proyección de clausura. Punto y aparte. De cualquier forma, coma. Sí, forma. Eso es forma. Coma. Se sigue echando de menos, coma, la retrospectiva de la obra de Farrell, coma, que muy pocos han podido contemplar en su conjunto. Oye, cuelga, te vuelvo a llamar. Por favor, quería hablar con Luis Taibo. Ana, quiere hablar con Taibo. Un momento, voy a ver si está. A lo mejor puede que sea en holandés. Ya. Qué faena. Sí. ¿En qué sección la tenemos? Nuevos creadores. Entonces no tiene mucha importancia. Sacamos una nota en el boletín pidiendo disculpas y listo. Festival. Es otra vez ese tío, el periodista. Sí, claro. Dile que no estoy. Sí, estamos en ello. Eso mismo lo he dicho. Oye, nos vamos. He conseguido quedar a las 12 con ese dichoso agente de aduanas. Esa copia tiene que aparecer. Viene realmente corriendo, pues... Lo siento, no está. Señor Taibo, señor Taibo. Mire, lo fundamental de todo es la cuestión de la luz. Su organización. Bueno, he hecho algunas pruebas con Farrell. Aún no hay nada concreto. Pero si el guión me gusta... ¿Por qué no seguimos la entrevista fuera? Es una actriz de exteriores. Donde mejor queda es con el mar de fondo. Ya lo verán. Póngame con la 318, el señor Farrell. Aún no ha regresado. ¿Ha visto al señor Farrell? Yo también le busco. Señor Taibo, he oído algunos rumores sobre la película de Farrell. ¿Rumores? Sí, sí, rumores. La copia aún no ha llegado. Llegará. Estamos en ello. Aún hay tiempo, no se preocupe. Pero hay algo más. No solo se trata de la copia. En la filmografía de Farrell hay muchas lagunas. Él mismo no se muestra muy explícito. Además, tampoco parece importarle que la película no llegue a tiempo para ser exhibida en el festival. No se preocupe. Usted sabe que un festival es un mentidero, que se dicen muchas cosas, la mayor parte sin fundamento. De todas formas, esa teoría suya le hará mucha gracia al señor Farrell. Luis, no te olvides que en la cena de esta noche mi sitio está junto a Farrell.
con ello. Te digo que la primera película en color fue al final de la conquista. Sí, pero la primera secuencia de Confederación era en color. Era solo un virado. Al fin y al cabo, tú no la has visto. ¿Y tú? ¿Cuántas has visto tú? Eso es lo de menos. Lo que importa es haber llegado a captar el verdadero sentido de su obra. Se intenta situar su propio sentido de espectáculo y aparato durante ese resumen litúrgico del cine que son los festivales, punto y seguido. Y a Farrell le ha correspondido el papel de máximo oficiante de la Iglesia Cinematográfica. Punto final. Te llamo mañana. Un momento, voy a ver si está. ¿Otra vez el periodista, estás? Ni hablar. Acaba de salir. No, hasta la tarde no estará. De nada. Adiós. A propósito, a ver si podemos hablar con Farrell. Thank you.
Hola. ¿Podemos hablar un momento? Es que no tengo mucho tiempo. Mañana he de entregar un trabajo sobre Farrell al festival. Creo que estás haciendo una película sobre él. No es exactamente una película. De momento son materiales en torno a él. No sé todavía. Ya sabes que hay problemas con su película. Según mis noticias, la copia sigue sin aparecer. Él no se deja ver. Y la proyección de clausura es mañana. Era precisamente de todo esto de lo que yo quería hablarte. Tú tal vez podrías ayudarme. ¿Y por qué he de hacerlo? Tú ya sabes que yo trabajo en televisión, ¿no? Tu película podría interesar. Yo puedo hacer que la vean. Pero ya te he dicho que no sé muy bien lo que resultará. Tampoco sé si lo de televisión me interesa. Ni sé muy bien qué es lo que quieres, la verdad. Mira, necesito solamente que me confirmes algún dato. Yo, por mi parte, he hecho algunas averiguaciones sobre la película de Farrell. Aquí, en el festival, no quieren saber nada. Es natural, no les interesa. Creo que detrás de Consagración no existe ninguna productora. La distribuidora no da señales de vida. Nadie parece conocerla. Taibo está muy nervioso. Hay una serie de confusiones. ¿Algún equívoco? ¿Intencionado o no? Ya. Y tú quieres ser el primero en confirmar el posible escándalo. Pues me parece que yo no soy la persona que tú necesitas. Yo solo sé una cosa. De una manera u otra, creo que Consagración existe. En fin, te dejo. Lo siento mucho, pero tengo trabajo. Pues ya nos veremos en la proyección de clausura, ¿no? Sí, desde luego. Ya he llegado con más de una hora de retraso debido a la niebla. Sí, es una saca dirigida al festival, pero no pone ni título, ni remite, ni nada. Pues lleva la copia al Palacio del Festival. Sí, directamente. No, no hay tiempo de comprobaciones. Sí, esperemos que sea esta, si no, estamos listos. Thank you.
Señor Farrell. Grábalo en ese aparato o apréndetelo de memoria. O mejor, olvídate de ello. Nada de lo que he hecho hasta ahora ha sido realmente lo que yo hubiera deseado. Lo que en un momento dado llegó a pasar por mi imaginación. Dime, ¿contesta esto a todas las cuestiones que tenías pendientes? Bueno, sí, pero solo en parte. Creo que aún me queda una cosa por saber. ¿Qué es consagración? Señor Farrell. Señor Farrell. Por favor, no me permitís un momento. Hola, ¿qué tal? Hola, muchachos, ¿qué hay? Espero que te guste la película.